Muy buenas tardes a todos, estimados estudiantes. Es un placer tenerlos nuevamente por acá en esta jornada de capacitación que finalizamos el día de hoy. Estamos muy contentos de que ustedes hayan estado durante estos 5 días pendientes de la transmisión y que esperamos que lo poco o lo mucho que ustedes estén aprendiendo, lo pongan en práctica. El día de hoy vamos a tener, para cerrar con broche de oro, la capacitación de la suite de Google, específicamente lo que son documentos de Google y pizarras electrónicas. Los exponentes son el licenciado Luis Arango y también tenemos al maestro Rafael González. Cada uno de ellos les va a estar brindando herramientas importantes que esperamos sea de mucha utilidad. Así que dejo el espacio para el licenciado Luis Arango, quien va a presentar el tema documentos de Google. Antes de cederle el espacio al licenciado Arango, solo recordarles de que el formulario de asistencia se va a estar pasando durante toda la transmisión en vivo. Solo las personas que llenen el formulario en la transmisión en vivo son los que tienen derecho a su diploma. Así que, licenciado Arango, bienvenido. Bien, Ligda, empiezo yo, licenciado Rafael. Así que vamos a iniciar de una vez. Jóvenes, buenas noches. Mi nombre es Rafael González, coordinador de la carrera de Administración de Empresas. Hoy, como bien lo dijo la Ligda Silvia, tengo el gusto de estar con ustedes compartiendo esta capacitación. Y como ustedes pueden ver, vamos a hablar de lo que son los documentos Google en la nube, pero más que todo será cómo hacer trabajo colaborativo y cómo aprovechar al máximo algunas de las ventajas que nos dan estas herramientas y que ustedes puedan tener en determinado momento una mejor comprensión de lo que significa trabajar de forma colaborativa. Así que yo quisiera iniciar enseñándoles o regresando un poquito, haciendo un pequeño resumen de lo que hasta el momento hemos visto. Como ustedes recordarán, a partir del lunes la licenciada Silvia habló de todo lo que era Office 365. Ya vimos cómo se comporta el Gmail en correo electrónico, cómo hacer etiquetas, cómo hacer filtros, generar contactos y tener de mejor forma o una forma más ordenada nuestro correo electrónico. Luego también vimos un poco de Drive y OneDrive. Esto nos ayudó mucho a comprender el almacenamiento en la nube y sobre todo a tener un espacio seguro donde podamos nosotros tener una copia de aquellos archivos que son muy importantes para el desarrollo de nuestro curso. Y ayer estuvimos viendo OneNote, que fue una herramienta que nos sirve mucho para hacer cuadernos de trabajo de todas nuestras clases y poder llevar un buen control de nuestras tanto las tareas como de aquellas cosas importantes que nosotros queramos hacer. Yo quisiera volver nuevamente a la plataforma de Office donde ustedes pueden ir, como les dijo la licenciada, al Office 365 y mostrarles acá poco a poco para que vayan ustedes recordando lo que vimos durante la semana. Dije, ya vimos el OneDrive, vimos un poco de Word, Excel, PowerPoint, que ya se explicó, OneNote. Este no lo vimos, es SharePoint, pero SharePoint lo que es una aplicación que sirve para tener espacios de trabajo compartidos que funciona en conexión con OneDrive. La licenciada Silvia explicó Teams, explicó Swipe, vimos Forms y tenemos otras aplicaciones como Kaizala y algunas otras que no les hemos explicado, pero si ustedes curosean un poco y van y buscan lo que hay ahí, pueden ver que tenemos muchas más aplicaciones que podemos ir buscándoles un uso. Hoy yo quisiera hablarles de algunas aplicaciones que tenemos tanto en la suite de Google como en la suite de Microsoft, pero que son de uso de los docentes, pero que también ustedes como alumnos pueden aprovechar. Son las pizarras virtuales. Las pizarras virtuales nos sirven a nosotros para poder presentar de una manera, no vamos a decir que es una manera novedosa, sino que es una manera diferente de hacer presentaciones.
Sabemos y lo dijimos en la primera capacitación, nosotros podemos presentar de muchas formas. Ya la licenciada nos dijo, con un swipe puedo hacer presentaciones, lo mismo puedo hacer con PowerPoint, lo mismo puedo hacer con Google Slides. Y alguien decía por ahí, no, Prezi es mejor. Recordémonos que lo que estamos haciendo acá es tratando de tener la mayor cantidad de recursos disponibles, y ahora solo dependerá que ustedes decidan por el recurso que mejor se les acomode y con el recurso que ustedes puedan utilizar de mejor forma. Así que no está de más conocerla, no está de más tener información acerca de lo que podemos y no podemos hacer con nuestra cuenta de Office 365. Entonces les decía que dentro de esas aplicaciones vamos a ver algunas aplicaciones tales como si yo me voy a mi cuenta de Gmail, voy a irme a mi cuenta de Gmail de la universidad, y ustedes van a poder ver que ahí en la cuenta de Gmail, Luis Fernando posteriormente va a explicarles a ustedes algunas de esas otras aplicaciones. Yo voy a encargarme de explicarles solamente una que posiblemente los docentes vayan a estar usando con ustedes, y es importante que la conozcan para que al momento de que el docente interactúe con ustedes, ustedes puedan tener también un uso de eso. Nos vamos acá donde están los cuatro puntos, donde están las aplicaciones, y aquí están todas las aplicaciones de Google, y la que vamos a ver se llama Jamboard. Jamboard es una pizarra electrónica, que tiene interfaz web, pero también tiene aplicaciones para celular y para tablets, así que lo pueden encontrar en tablets o en celulares. Y Jamboard lo que es una pizarra muy sencilla, no es una pizarra muy compleja, pero que nos sirve para poder tener cierta interacción con los alumnos, a nosotros como docentes, y nos sirve también para poder llevar un mejor control de nuestras clases. Si ustedes lo ven desde esta perspectiva, si pueden ver mi pantalla, solo permítanme, voy a verificar que si esté saliendo bien. Muy bien, sí está muy bien. Entonces les decía que en la pantalla ustedes pueden observar lo que es Jamboard. Voy a crear uno nuevo aquí en esta pestañita de aquí donde está el signo más con un círculo anaranjado. Voy a crear un nuevo YAM, y ese nuevo YAM lo que me va a crear es una pizarra como tal nueva. Cuando yo tenga esa pizarra, van a poder ustedes observar que es una hoja en blanco en donde yo puedo empezar a hacer todo lo que yo necesite hacer para mi pizarra. ¿Qué es lo que yo tengo? Vamos a dividir la pantalla en tres. Esta parte la vamos a llamar encabezado. Le vamos a llamar encabezado a esta parte. Denme un segundito, por favor. En esta parte de aquí tenemos el encabezado, y vamos a tener acá la barra de herramientas, y estas serían nuestras opciones. En el encabezado ustedes pueden poner el nombre a su YAM, y ahí le vamos a poner clase o capacitación Ofimática 5. Y le damos a aceptar, y aquí podemos decidir algunas otras cosas. Nos podemos mover dentro de las diferentes marcos que hayamos creado. Ahorita solo tengo creado uno, pero puedo añadir uno más para tener dos marcos diferentes o dos pizarras diferentes. Puedo compartirlo con cualquier persona o puedo compartirlo con los miembros de la organización, en este caso con ustedes como alumnos. Y acá yo le puedo cambiar el fondo en la aplicación. Digamos, si yo le cambio el fondo acá, yo tendría fondos tanto de poner puntos como fondos para poner rayas o fondos para poner cuadrículas, dependiendo lo que ustedes quieran hacer. Si yo lo veo desde esta perspectiva, entonces puedo poner un fondo azul, puedo poner un fondo negro, dependiendo del tipo de pizarra que yo quiera hacer. Imaginémonos que lo voy a dejar con un fondo negro y empiezo a ver las herramientas que tengo aquí. Por ejemplo, tengo esta herramienta que es un marcador, y en el marcador yo voy a tener diferentes tipos de marcadores. Si voy a usar este en color blanco porque no se va a ver si es negro, la línea es un poco más delgada. Si yo me muevo a este marcador que es un poco más grueso, entonces voy a tener un marcador como que fuera un yeso. Aquí voy a tener un resaltador y aquí voy a tener un pincel. Entonces, estos serían los cuatro tipos de herramientas que yo tengo. Esto es un borrador para borrar aquellas cosas que a mí no me gusten, y esto pues me servirá para mover algún elemento que yo haya puesto.
Puedo insertar, por ejemplo, notas adhesivas. Por ejemplo, puedo poner bienvenidos a la clase. Y le puedo cambiar color. Si yo lo quiero en color verde, esto va a quedar como que fuera un post-it en mi pantalla. Y yo puedo moverlo, puedo redimensionarlo, puedo hacerlo más grande, más pequeño y puedo hacer muchas cosas con él. También puedo añadir imágenes en esta parte. Buscaría yo las imágenes. Aquí lo puedo hacer de diferentes fuentes. Lo puedo hacer de mis fotos. Lo puedo hacer también de Google Drive. Y lo puedo hacer como búsqueda de imágenes de Google. Por ejemplo, si yo quisiera un mapa de Izabal, yo voy a poner mapa de Izabal. Y en el mapa de Izabal voy a encontrar el mapa que a mí mejor me convenga. En este caso, si por ejemplo quiero este mapa, lo selecciono y le doy seleccionar y automáticamente me lo va a poner en mi pizarra. Yo lo redimensiono, lo hago de la forma que quiero, ya le puedo anotar cualquier cosa. Y esta última herramienta es un láser que me serviría a mí para marcar solamente. Si se dan cuenta, al hacer esta marca no se queda, sino que simplemente me la está señalando donde yo quiera dar el énfasis en lo que yo estoy haciendo. Esta es una herramienta muy sencilla, solo se las quería mostrar porque es una herramienta que la pueden usar muy rápidamente si quieren presentar algo con sus compañeros o si quieren hacer algo o una clase muy rápido. Pero la herramienta que estamos recomendando más, tanto para alumnos como para ustedes, para docentes, es la que trae Microsoft, que es la herramienta de Whiteboard. Como no tenemos mucho tiempo, les voy a mostrar Whiteboard específicamente y ahí sí me voy a detener más en hacer unas pocas cosas con trabajo colaborativo. La herramienta de Whiteboard la pueden encontrar acá, así como se escribe Whiteboard, es pizarrón blanco en inglés. Y ustedes la pueden buscar, aparece con su nombre en inglés, es una pizarra de Microsoft y tienen una aplicación web que es la que está acá, que es la que van a encontrar ustedes entrando a office.com. Tiene una aplicación para tablet, tiene aplicación para celulares y tiene aplicación también para Windows 10. Las aplicaciones de Windows 10, esta es gratuita, la pueden bajar, no necesitan de ninguna licencia de Office para poderla bajar y la encontrarían ustedes entonces en la tienda de Windows si la quisieran encontrar en esta parte de acá. Lo que yo voy a hacer entonces, voy a compartir ya, voy a abrir mi pizarra en la aplicación para explicarles mediante la aplicación todas las bondades que esta herramienta tiene. Este tipo de herramientas, como repito, funcionan con su cuenta de alumno. Es decir, al poner su cuenta de alumno, ustedes van a registrar y ahí entonces pueden compartir o pueden hacer diferentes cosas con sus pizarras. Entonces, yo ya tengo una pizarra preparada acá para que ustedes la puedan ver. Voy a mostrarla por acá y les voy a ir explicando algunas cosas que ya tengo preparadas para no llevar mucho tiempo en estar editando algunas de las cosas que tengo aquí. Espero que cargue y voy a hacer un poco el zoom para acá. Ahorita no van a poder ver muy bien porque tengo el zoom casi en un 10%. La pantalla, si ustedes se dan cuenta, todo esto de aquí es un canvas, es decir, es un lienzo grande, es una hoja en blanco donde ustedes pueden escribir y es un canvas infinito. Si yo me muevo para acá, hay más espacio. Si yo me muevo para acá, hay más espacio. Para donde yo me quiera mover, ahí lo voy a trabajar. Entonces yo puedo ordenar mi clase, hacer todo lo que tenga que hacer e irme enfocando en ciertos puntos únicamente cuando yo ya esté haciendo. ¿Qué cosas puedo hacer con él? Vamos a hacer el primer acercamiento. Vamos a irnos a este espacio que tengo de acá y vamos a ver qué tengo por acá. Por ejemplo, aquí yo ya tengo algunas cosas puestas. Puedo jalar, por ejemplo, imágenes. Aparte de imágenes, puedo poner sticker, puedo poner fotos, puedo poner etiquetas, perdón, acá. Y puedo tener, por ejemplo, videos. ¿Cómo hago esto? Lógicamente, tengo herramientas acá que me sirven a mí para poder interactuar con mi pizarra. Imaginémonos de que lo que quiero poner es una fotografía como estas. Quiero una fotografía, me hace falta un insecto, me hace falta, por ejemplo, una araña. Entonces voy a mi barra de herramientas y aquí en mi barra de herramientas tengo para ingresar un texto, tengo para agregar una nota,
para ingresar una imagen o para hacer otro tipo de inserciones que los vamos a ver ahorita. Pero vamos a agregar una imagen. Me voy a imágenes de Bing, que son las que están en la nube. Voy a poner una araña. Entonces pongo araña. Me va a buscar, como les explicaba ayer Elick Pineda, esto solo Creative Commons, son imágenes que ustedes pueden usar sin tener ningún conflicto con el autor, porque el autor las ha puesto para que ustedes las puedan usar. Selecciono la que me gusta, le doy más y me la coloca acá. Ya aquí yo ya puedo redimensionarla, colocarla donde yo quiera. Si yo quiero decir, bueno, voy a mover este título acá y voy a poner esta araña aquí, y luego pondré el título por acá arriba, y yo ya tengo lista esa parte en la pizarra. Yo puedo presentar, puedo anotar, puedo hacer muchas cosas con eso. Imaginémonos que yo ya tengo, esta es mi pizarra, y ahora quiero interactuar con ella. Quiero mostrárselas a ustedes o quiero que ustedes interactúen conmigo. Yo activo entonces este menú, que se activa acá donde está el lápiz. Dice cambiar a modo de entrada manuscrita, es decir, aquí puedo empezar a escribir. Y tengo diferentes lapiceros. Tengo remarcadores, borradores, tengo reglas, tengo un espacio para un lazo para marcar lo que yo quiera marcar y mover. Y básicamente es eso. Yo tengo acá para poder escribir, para poder poner diferentes líneas de colores. Estos lapiceros, si no me gustan los colores que están, yo puedo cambiarlos. Simplemente lo presiono. Al dejarlo presionado, me va a salir los diferentes colores que tengo. Y si yo quiero cambiar y en vez de tener este, yo quiero tener este color, le puedo cambiar la punta para hacer más grueso, más delgado, y entonces ya eso va a depender de mi gusto. Entonces lo puedo hacer y puedo poner algunas otras cosas. Déjenme mostrarles algo que les servirá mucho o les será de mucha utilidad. Como ustedes pudieron ver, por ejemplo, si yo entro a una página, entro a YouTube, si yo entro a YouTube, por ejemplo, y busco por ejemplo, voy a buscar Noticias Guatemala. Si yo busco Noticias Guatemala, entonces, por ejemplo, puedo encontrar esta noticia. Voy a la noticia. Voy a parar acá. Puedo copiar el link. Voy a hacer más pequeño esto para que ustedes vean la parte de acá. Copio el link de la noticia. Y exactamente como veían ustedes ayer en OneNote, lo que yo tengo que hacer aquí es pegar ese link acá. Y me va a hacer... Perdón. Voy a quitar la herramienta de Typeware. Y yo la puedo ya mover a donde yo la quiera poner y hacerlo. Entonces, si ustedes en su presentación, en lo que van a decir, van a presentar algún video, lo pueden tener aquí y recordarse que lo tengan que proyectar. Para eso, por ejemplo, pueden poner estas etiquetas que están incluidas en la aplicación y ustedes pueden modificar. ¿Cómo se usan esas etiquetas? Pues, por ejemplo, vamos a poner una etiqueta de estas acá. Yo me voy aquí siempre a mi barra de tarea. Le doy más. Voy a poner un adhesivo. Y ese adhesivo tengo un montón acá. Yo busco el que más me agrade a mí. En este caso, digamos que quiero poner este. Lo agrego. Voy a movilizarlo para acá. Y le cambio el texto. Donde pongo noticia importante. Entonces ya puedo venir acá, hacerlo un poquito más grande y ponerlo en esta parte de aquí, de tal manera que yo pueda tener ya una idea de lo que quiero hacer acá y quiero mostrar esa noticia. Entonces, eso es una de las cosas, pero por ejemplo hay otro montón de cosas que yo puedo hacer. Esta es una parte que a mí verdaderamente me sorprende mucho esta herramienta y que ustedes la pueden usar. Es que, por ejemplo, cuando ustedes tienen, él tiene un sistema para que ustedes puedan ingresar, así como lo hicieron ayer en OneNote, documentos. Pero pueden ustedes cambiarle ciertas cosas. Por ejemplo, si yo voy acá y le doy ingresar un documento de Word, cuando yo le dé ingresar el documento de Word, busco mi documento de Word, voy a usar este que yo tengo como test. Y él me va a abrir y me va a decir, esto es lo que hay en su documento. Esta parte de acá, voy a seleccionar la página, la ingreso y aquí tengo la página. Aquí la tengo como que fuera un Word normal, no tengo ningún, es un texto plano.
Pero sin embargo, yo lo que quiero es que este texto plano se convierta en letra manuscrita, para darle un mejor enfoque a lo que sería mi trabajo. Entonces, yo voy a usar las herramientas que trae acá, y dentro de estas herramientas hay una herramienta que es esta, que es una captura de lápiz. Con el archivo Word que yo tengo, voy a decirle que haga una captura de lápiz. No. Y esa captura de lápiz lo que va a hacer es que me va a convertir ese texto en algo que yo ya puedo modificar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con él? Voy a acercarme más. Y ustedes ya se ven, ya ven que ya no está en un formato de Word, sino que ya está manuscrito. Y ya puedo hacerle yo las modificaciones que quieran. Por ejemplo, selecciono esta parte de los modelos de investigación. Le puedo cambiar el color. Lo puedo hacer más grande. Lo puedo hacer así, por ejemplo. Y por ejemplo, este no me gusta tampoco este color. Lo voy a poner en un color diferente. Perdón, lo borré en un lugar. Ahí está. Le voy a poner, por ejemplo, un color rojo. Pero en un segundo que sí estamos. Y yo puedo modificarlo como yo quiera. Entonces, eso me ayuda porque si yo no soy muy diestro para poder escribir con el ratón, es decir, no tengo la habilidad para escribir con el ratón, entonces lo que hago es lo puedo poner en un Word y ese Word lo puedo convertir yo y ponerlo como que fuera una letra manuscrita que yo haga. Muchos me han dicho cuando usan esta pizarra de que esta pizarra es buena cuando uno tiene una tablet o cuando uno tiene un lapicero que le permita a uno hacer este tipo de cosas que hacemos. Digamos, por ejemplo, esto yo no lo hice con un lapicero ni con un cuento, sino que lo hice con la misma aplicación de convertir. Pero quiero mostrarles algo que ustedes también pueden hacer y que nos demuestra que cuando hacemos uso de la tecnología, pues podemos lógicamente usar cualquier recurso que tengamos. Esto que voy a hacer acá no necesita ustedes tener una tablet o tener tampoco un dispositivo tan sofisticado. Con que tenga un dispositivo que acepte la aplicación que está en Android y está en iOS y que tengan ustedes un lapicero, lo van a poder hacer. Les voy a mostrar por acá. Voy por acá a mostrarles. Solo confírmenme si se logra ver mi escritorio donde estoy con una hoja de papel y un lapicero. Confírmenme, por favor. ¿Me escuchan? Disculpen. Sí, sí se ve. Gracias. Entonces les estaba explicando que yo tengo esto acá, una hoja de papel y un lapicero. Entonces, imaginémonos de que yo lo que quiero es, por ejemplo, poner el título que les acabo de poner ahí. Digamos que son los ecosistemas. Entonces, lo escribo. Los ecosistemas. Y ya tengo el título acá. Y digamos que también quiero poner abajo, voy a colocar, por ejemplo, un texto que diga. ¿Qué tipo de ecosistemas existe? Entonces escribo qué tipo de ecosistemas existen. Entonces, esas dos cosas que yo escribí, si las pueden ver ahí, tal vez la cámara no las va a enfocar mucho, pero las escribo con un lapicero y en una hoja de papel. Y como repito, si ustedes tienen un dispositivo que acepte la aplicación y las fotos, entonces van a poder hacer lo que yo voy a hacer en este momento. Lo que yo voy a hacer es que voy a trasladar esto que escribí acá de la hoja de papel, lo voy a trasladar al whiteboard y lo voy a hacer a través de tomarle una fotografía a la hoja de papel y con esa fotografía yo voy a poder importar esto a la cámara. Entonces voy a mostrarles ahora acá. Solo permitan un momentito. Les voy a mostrar una parte más acá para que ustedes lo puedan ver cómo funciona. Listo, entonces voy a duplicar la pantalla de mi celular y voy a abrir Microsoft Whiteboard, que ya la tengo abierta por acá. Aquí la tengo.
Entonces abro la aplicación ustedes la pueden ver en el lado izquierdo de mi pantalla y voy a buscar el lado donde estoy editando en este momento. Estoy en la parte de los ecosistemas, me voy aquí donde está la foto del panda, le presiono el signo más, selecciono la cámara y con la cámara entonces voy a fotografiar únicamente la parte que quiero sacar, que sería los ecosistemas existentes. Tomo la fotografía, uso la foto y esa fotografía entonces se está ahorita subiendo y sincronizando con lo que yo hice en la pantalla. Entonces vamos a movernos nuevamente a mi pantalla y vamos a esperar a que la fotografía aparezca. La puse cabal aquí, si estoy bien ubicado. Entonces aparecerá en un momento, denme un segundo. Listo, aquí apareció ya. Esto ya aparece en la pantalla, en mi computadora. Yo ya puedo acercarme, puedo modificarla, hacerla más grande. Y con la misma herramienta que les mostré, que es la de cambiar a lápiz, yo vuelvo a hacer lo mismo y él va a hacer en letra manuscrita. Y yo ya puedo venir y borrar lo que a mí no me guste. Acá en esto, como lo hice un poquito rápido y la letra estaba un poquito muy negra, no me salió, pero les voy a mostrar uno que ya había hecho por aquí de prueba, en donde había puesto una ecuación. Por acá la tengo, acá está. Yo hice esta hoja, es exactamente el mismo experimento. Acá donde les muestro una matriz, resuelva la siguiente matriz, y esto lo fotografié y lo llevé acá y está exactamente igual. Lo único que hice ya después fue cambiarle el color y cambiarle todo. Entonces esto nos abre una infinidad de posibilidades que nos quitan la limitación o nos quitan la excusa de que no tenemos una tableta gráfica, que no tenemos por ejemplo un lector óptico, o no tenemos por ejemplo un lapicero electrónico. Con un lapicero común y corriente, con lápiz, con cualquier cosa, ustedes pueden usar esa herramienta y hacerlo de la mejor forma posible. Pueden ver por ejemplo que esto es lo que les voy a explicar también. Pueden poner diapositivas. Aquí está, por ejemplo, este es para los que estudian psicología. Ustedes quieren poner acá, digamos, quiero poner una diapositiva más, le doy insertar. Voy a documentos de PowerPoint, selecciono la diapositiva que yo, la presentación que yo quiero, me va a tomar en cuenta todas las diapositivas que yo tenga en la presentación y después yo puedo seleccionar las que yo quiero tener en mi pestaña. Alguien podría decir, pero si tengo la presentación, ¿por qué no mejor la pongo? Porque a veces yo quiero hacer solamente un énfasis en algunas de las cosas, no quiero hacer énfasis en todo. O también aprovechar las herramientas de marcaje o las herramientas que me permiten con esta herramienta tener otro tipo de interacción con el alumno o otro tipo de interacción en mis exposiciones, y esto me va a permitir que yo logre hacer más divertidas mis presentaciones. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar por acá a Padlock, voy y selecciono a Padlock, digo insertar seleccionadas y ya lo tengo por acá. Como yo tengo un acomodamiento acá, ya digo ok, la voy a poner aquí abajo para que se mire más bonita, la voy a girar un poco y le voy a poner esta encima para que se mire así. Y ya puedo yo entonces al momento de presentar decir, bueno, voy a hablar de la psicología como ciencia, digamos que voy a hablar de Platón. Yo puedo hacer acercamientos, puedo venir y hacer un acercamiento tan grande que ya solo quede mi presentación de la presentación que yo quiero tener acá. O puedo hacer un zoom para irme a otro lado de la pantalla. También pueden poner documentos PDF como estos. Pueden hacer documentos PDF y los documentos PDF solo seleccionar las páginas que quieran. Digamos, en esta agenda de clase yo puse que se enumeren los diferentes tipos de estudios que existen, ya lo tengo acá, pero me hace falta los mapas conceptuales. Entonces le doy a agregar, le doy PDF, y donde le doy PDF busco el libro que yo estoy usando. Nuevamente acá, se dan cuenta, vuelve a leer todas las páginas del libro o del PDF que yo tenga. Ya solo quedará que yo busque lo que ando buscando, valga la redundancia y discúlpenla por ahí. Yo busco los mapas mentales, están acá. Selecciono los tres mapas mentales, los cuatro mapas mentales, y le doy insertar.
y él me pone las hojas en este momento acá. Ya es solo cuestión que yo ordene mis PDFs de la manera que yo los quiera presentar en esta forma. Aquí los puedo poner solo como forma de libro y ya los puedo ir presentando uno por uno. Podemos, por ejemplo, también hacer trabajo colaborativo. Acá, por ejemplo, ¿ven? Estos se llaman plantillas. Si seleccionan el signo más, se ponen plantillas. Y las plantillas tienen para hacer lluvias de ideas, para hacer un Kanban, que es el trabajo en equipo, una retrospectiva, para hacer una reunión, para hacer un análisis de fortalezas, oportunidades y amenazas, para hacer una planificación de un proyecto, para hacer un hito de un proyecto, es decir, la ruta que va a seguir el proyecto, solución de problemas, hacer un KWLW, que es un seguimiento de lo que quiere aprender con conocimientos anteriores, planificar, etc. Hay un montón. Pero en este, por ejemplo, es donde quiero ejemplificar. Si yo, por ejemplo, voy a invitar, creo que por aquí está, ahí está la licenciada Silvia, voy a poner a la licenciada Silvia, y la voy a invitar a que ella pueda editar esta pizarra conmigo. Cuando yo ya la tengo agregada, entonces, por ejemplo, imaginémonos de que yo estoy haciendo una reunión con mi grupo y estoy dividiendo las actividades que quiero hacer y lo queremos hacer y dejar por escrito. Entonces alguien dice, bueno, si ya tenemos que hacer este proyecto y alguien tiene que reunirse con los COCOD, yo voy a asignar a la licenciada Silvia para que ella sea la encargada de hacer esto. Entonces ya la tengo asignada acá y yo puedo llevar un control entonces de quiénes son las personas que van a hacerlo. Y como ven, aquí está la Licta Silvia, ya se unió conmigo. Entonces, por ejemplo, si la Licta puede ir a donde están las ideas, Licta, y aquí trabajar o poner su nombre ahí, y puedo agregar también al licenciado Arango. Es el Luis, es Fernando Arango. Le doy acá. Y también a él, ya cuando ya lo tengo como invitado, ya puedo venir y asignarle alguna tarea. A él lo voy a poner a que visite las comunidades. Y le pongo acá. Y ya él tiene asignada una tarea dentro de este contexto que estamos trabajando. Entonces, las posibilidades con esta herramienta son muchas. Como repito, es un trabajo colaborativo. Esta herramienta es para que ustedes la exploren, para que ustedes busquen la mejor forma de poder sacarle provecho. Yo solo les di un par de ejemplos, un par de ejemplos de lo que se puede hacer acá, de la forma como yo puedo trabajar colaborativamente con mis compañeros y sobre todo de lograr que haga presentaciones yo de una forma diferente, que haga presentaciones en pizarra. A veces para los que llevamos matemáticas o para los que damos matemáticas, esta pizarra es una muy buena herramienta porque nos permite resolver problemas de una forma más clara y más fácil. Entonces, esta es la herramienta, les dejo para que ustedes la sigan viendo. Acá, por ejemplo, la única herramienta que no les expliqué es la regla. Esta regla tiene el fin más lógico de lo que vamos a hablar, es hacer una línea. Ustedes quieren y no les gusta hacer líneas muy torcidas, entonces ustedes tienen aquí la oportunidad de hacer sus líneas lo más recto y con medida posible, y esto sería. Aunque la aplicación tiene algo muy interesante, es que si ustedes, por ejemplo, yo voy a dibujar un triángulo, por muy feo que lo haga, él va a tratar la manera, permítame, porque tiene que ser más recto acá, él va a tratar la manera de identificar que yo estoy haciendo un triángulo, y me va a hacer un triángulo. Por ejemplo, si yo quiero dibujar un círculo, él va a tomar la forma de un círculo. Y si, por ejemplo, yo dibujo una tabla o un cuadrado, pues él va a tomar la tabla de cuadrado. Pero lo interesante acá es que yo digo, pero yo quiero una tabla, no quiero un cuadrado. Entonces, ¿de qué la quiero? La quiero de cuatro, de dos filas y dos columnas. Entonces solo hago esto, perdón, es más pequeño, solo hago esto, y entonces él ya le pone las filas, y luego hago esto y ya le pone las columnas. Quiero más, solo hago otra línea. Quiero otra más, hago otra línea. Quiero otra fila, le hago otra, y ahí empiezo a trabajar en mi cuadrícula. Esta cuadrícula, ya cuando yo ya la tengo hecha, es modificable. Ya la puedo hacer más pequeña, más grande, o hacer lo que yo quiera con mi cuadrícula. Entonces, como repito, ¿qué es lo que yo quiera hacer acá?
Esto ya va a depender de lo que ustedes quieran trabajar, de la clase que quieran presentar o de las cosas que quieran hacer. Entonces, esto básicamente sería, yo quería enseñarles esta herramienta para que ustedes vean que tengan otras opciones para poder trabajar dentro de esta plataforma que se ha conseguido. Entonces, imagino que no hay preguntas porque esa es una herramienta muy fácil, pero si hubieran preguntas, las podemos atender. Si no, yo le daría espacio ya a Luis Fernando Arango para que él tome la otra parte de la reunión, en donde ya explicaremos cómo se manejan las herramientas con ya cómo se manejan las herramientas con Google Docs. Entonces, si no hay preguntas, les cedo el espacio a Luis Fernando Arango para que él pues tome ahorita el control de esta parte. Licenciado, solo Dígame. una pregunta. Un estudiante está preguntando que cómo se llama la herramienta. Usted ya la había mencionado anteriormente, pero si puede mencionarla de nuevo, por favor. Sí, se llama Whiteboard, que es WH. Les voy a poner el nombre acá para que lo puedan ver bien, bien. Denme un segundo, vuelvo a compartir mi pantalla completa, y les voy a poner, les quiero poner el Office para que vean cómo se llama en Office. Un segundo, poner acá y comparto mi pantalla. Voy a cerrar esta. Acá le voy a poner un poco de zoom. Esta es Whiteboard. El logo es una pizarra azul con un lápiz negro y tiene una flechita acá. La encuentran en su Office o la encuentran en la tienda de Microsoft. Si ustedes se van a la Microsoft Store, se van a la tienda, la pueden buscar como Whiteboard, y ahí les va a aparecer si ya tienen esta versión de Windows. Si no, aparece también en la ofimática que ustedes tienen. Mi recomendación es que bajen la aplicación de escritorio, repito, es gratis. Entonces, tiene muchas más herramientas que la aplicación que está en la plataforma. Ahora, en los celulares y en las tablets también tienen las mismas tiene las mismas características que la de escritorio. Es muy completa en esa parte. Entonces lo buscan, lo bajan, lo instalan y lo tienen disponible. ¿Alguna otra pregunta? Pues pregúntanos, sino que agradecen la explicación, qué excelente explicación, bonita herramienta. Esos son algunos de los comentarios que aparecen acá en el chat. Perfecto. Y cualquier cosa, de todos modos, si tienen alguna otra pregunta, algo más que quieran hacer, pues vamos a estarlos atendiendo con mucho gusto. Ya cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran hacer, lo podemos hacer ahí. Entonces, Luis Fernando, lo dejo entonces a usted en el uso de la palabra para que usted pueda ya continuar con la siguiente parte de la presentación, que es ya a ver un poco más lo que serían las herramientas de colaboración que tenemos en la plataforma. Adelante, Luis. Bien. Muchísimas gracias, licenciado. Buenas noches a todos, jóvenes. De verdad los felicito por estar prácticamente culminando el proceso de capacitación durante esta semana. Y pues vamos a entrar de lleno a la herramienta de documentos de Google. Solo permítanme, acá voy a compartir mi pantalla. Esta es una herramienta, bueno, ahí tengo ya el correo que me había enviado el licenciado Rafael compartiendo la pantalla. Muy bien, esta es una herramienta que seguramente ustedes ya la han escuchado en el transcurso de la semana o ya han visto cómo se trabaja, pero vamos a ver algunas opciones más. ¿Para qué sirve el trabajo colaborativo? Muy bien, el trabajo colaborativo nos permite a nosotros, como la palabra misma lo dice o lo anuncia, que varias personas puedan estar trabajando sobre un mismo documento. Por ejemplo, nos vamos acá a la suite de Office. Esto ya sabemos que lo podemos personalizar y colocar las aplicaciones de acuerdo al uso que les demos. Vamos a ir a documentos de Google. Y pues
nos vamos a olvidar y ya de ese montón de documentos, de esas, ese montón de versiones que se generan, y que al final ya no sabemos cuál versión es la correcta, ¿verdad? Tenemos trabajo final, versión 3, versión 8, versión 12, por todos los cambios que sufre el documento original, y ya nos perdimos y todo el mundo anda perdido. Ese es un ejemplo sencillito de lo que nos permite esta herramienta en el trabajo colaborativo. A los que en algún momento hemos asesorado tesis, lo mismo, el documento original tiene una cantidad de enmiendas. Entonces necesitamos tener en la nube un documento en el que varios podamos trabajar. Para eso nosotros utilizamos la suite de Google. En la parte de documentos nos vamos a un documento en blanco, y lo primero que debemos saber acá es que nos olvidamos de estar guardando. Todo automáticamente se va guardando y nosotros no debemos estarlo haciendo. Nombramos el documento, vamos a ponerle capacitación diario, por ejemplo, y automáticamente lo va guardando, como ustedes ya pudieron darse cuenta aquí. Muy bien, vamos a ingresar un texto rápido, Universidad de San Carlos de Guatemala. No me voy a detener mucho porque sé que es una herramienta y entiendo que en la semana por ahí la licenciada Silvia ya le explicó también, o en su momento la tocó de una manera muy rápida, pero la tocó igual el licenciado Luis Enrique. Bueno, entonces, lo primero, nos olvidamos de estar guardando, porque automáticamente se va guardando en la medida en la que vamos avanzando. Realmente tenemos las mismas herramientas que cualquier procesador de texto. Por ejemplo, aquí tenemos una barra de menús, tenemos las opciones de formato, sombreamos, le aplicamos negrita, le aplicamos cursiva, color, lo que nosotros decimos. Me voy directamente a la parte de las herramientas. Algo novedoso, algo que nos va a ayudar muchísimo para poder trabajar en los documentos de Google, es esta opción que está aquí en el menú de herramientas, llamada dictado por voz. Esta opción me permite a mí hablar e ir, y automáticamente se irá ingresando en texto lo que yo diga. Por ejemplo, ya activé la herramienta dictado por voz, me aparece acá este cuadrito y al darle clic se activa para que yo hable naturalmente por mi micrófono y se vaya ingresando el texto. Vean, por ejemplo, la voy a activar. La informática estudia el procesamiento automatizado de datos. Es una maravilla, de verdad. ¿Ya? Por ejemplo, voy a dar Enter. Activo nuevamente el micrófono. La investigación es un proceso sistemático en el cual estudiamos las variables. Lo desactivo. Y como se pueden dar cuenta, esta es una herramienta excelente para evitarnos estar typeando y que nuestro texto vaya quedando de una vez en el plasmado. Esto nos sirve muchísimo a los, bueno, a todos, en todas las carreras, pero ya para hacer los documentos, por ejemplo, que los abogados o los estudiantes de abogacía y notariado hacen, para las presentaciones de resultados que tienen mucho que ver con los hallazgos, esto es fabuloso. Entonces, utilizamos esta herramienta que está aquí en el menú, naturalmente de herramientas, que se llama dictado por voz. Le damos clic, la activamos, hablamos y al desactivar, pues esto nos va ingresando a nuestro documento lo que ya hemos dicho. Otra de las novedades que esto tiene es que el dato o los datos que nosotros podamos ingresar al texto lo podemos traducir. Aquí mismo en el menú de herramientas nos vamos a la parte de traducir documento. Muy bien, y dice copia traducida de capacitación diario, y vamos a elegir un idioma. En este caso, pues, el idioma que más necesitamos regularmente traducir es al idioma inglés. Lo buscamos. Muy bien. Seleccionamos el inglés, le damos traducir, esperamos un momento
Y pues nos va a aparecer el mismo texto, si se dan cuenta que nosotros ingresamos y lo podemos traducir a cualquiera de los idiomas que allí mismo nos da como opción. Esto es una herramienta muy, muy buena. Bien, ahora, regresando al documento original, el trabajo colaborativo como tal, ¿por qué se le llama así? Como ustedes seguramente ya han visto, este documento se puede compartir a terceros para que ingresen y puedan trabajar sobre él de manera simultánea. Yo le doy acá en la esquina superior derecha, tengo un botón que dice compartir. Entonces, por ejemplo, yo voy a compartir este documento con el licenciado, vi que se conectó hace un momento ahí por el Facebook, Luis Enrique, lo voy a compartir con el licenciado Rafael también. Y les notifico a ellos, documento, capacitación, por ejemplo. Aquí yo puedo definir qué tipo de permisos van a tener ellos. Y únicamente como lectores pueden comentar, en este caso hacer sugerencias al archivo madre, al archivo original, o les doy los permisos absolutos de editor tal y como su servidor, como creador del documento tiene. En este caso yo los voy a dejar a ellos como editores completos. Les envío este documento y quiero pedirle entonces al licenciado Rafael o licenciado Cheu, si están por ahí, Cheu, que puedan ustedes conectarse y puedan trabajar. Ustedes se dan cuenta, yo no estoy ya ingresando absolutamente nada. Solo vamos a guardar un momento ahí para que se puedan conectar el licenciado Rafael, el licenciado Luis Enrique. Bueno, lo que ellos se conectan, continúo. Ahora, hay algo importante también. Aparte del dictado por voz, aparte de la traducción, Lic. Luis Arango, si ya usted me explicó que no puedo guardar, entonces, ¿qué pasa si me equivoco? Excelente, solo haciendo una pausa, ahí está el licenciado Luis Enrique, si se dan cuenta, como ya vieron, yo no estoy ingresando absolutamente nada. Él es quien está trabajando y él puede dar el formato de hacer los comentarios que quiera. Recuerden que tanto él como el licenciado Rafael, en este caso, tienen permisos de editores, es decir, tienen los permisos tal y como yo como creador del documento estuviera trabajándolo. Entonces, no hay problema para que ellos descarguen, impriman, comenten, etc. Gracias. Igual se pueden insertar imágenes de la misma manera que lo hacemos en el procesador de palabras. Podemos dar formato, lo que ustedes desean. Gracias. Muy bien, ¿cómo sabemos quiénes están trabajando? Miren ustedes, aquí cerca del botón compartir, ahí está la imagen de Luis Enrique. Igual si hubieran dos, tres, pues van apareciendo las imágenes de quienes están en línea para que trabajen el documento. Muchas gracias, Celica. Entonces, volviendo al punto, ¿qué pasa si alguien se equivoca? Muy bien, entonces vamos intencionalmente a la parte de historial de versiones. Si yo quiero dejar de manera intencional una versión guardada en el historial, yo le pongo nombre a la versión o sencillamente me voy a la segunda opción que dice ver el historial de versiones y aquí a mi lado derecho van a aparecer las versiones o la manera en la que yo puedo regresar al documento, cómo ha ido avanzando, cómo se ha ido guardando. ¿Ya? Aquí puedo imprimir, le doy clic en el botón imprimir y mando a cualquiera de las impresoras que yo pueda tener configuradas, o si lo quiero guardar como un PDF, también puedo hacerlo a través de esta opción. Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Es una herramienta buenísima para evitarnos estar escribiendo. Podemos utilizar el dictado por voz. Es una herramienta buenísima si queremos traducir a cualquiera de los idiomas que ahí están enlistados. Es una herramienta excelente para compartir un documento origen, doy los permisos con quienes quieran compartir y ellos puedan entrar en el momento en el que puedan hacer sus comentarios, hacer sus sugerencias, hacer sus modificaciones.
Algo también que es importante es esta parte de comentarios que se encuentra en la par del botón compartir aquí al lado izquierdo de compartir. Vemos las notificaciones y podemos naturalmente nosotros hacer cualquier tipo de, cambiar cualquier tipo de configuración que necesitemos, ¿de acuerdo? Hacer comentarios, hacer sugerencias, lo que queramos. Tenemos aquí en la parte de abajo, si queremos hacer alguna sugerencia, entonces está en la opción sugerencias, vamos acá y podemos nosotros escribir. ¿Se da cuenta? Lo está identificando como tal. Quiero dejar de escribir una sugerencia, entonces voy nuevamente a la parte de edición y ya puedo seguir escribiendo de una manera normal, tal y como lo venía haciendo desde un principio, y la sugerencia quedó identificada como tal. Otro aspecto importante es que podemos utilizar, gracias Luis Enrique, podemos utilizar la opción de vínculos u objetos vinculados. Esta parte es importante también, ¿por qué? Porque nos permite que nosotros, es similar a lo que el licenciado Rafael explicaba en algún momento, podemos hacer alguna referencia a alguna página web o alguna de las palabras que nosotros queramos hacer, ¿verdad? Podemos hacerlo aquí en herramientas o podemos hacerlo acá, insertar enlace, voy a poner el cursor abajo, en herramientas o aquí mismo, ¿ya? Entonces, ¿acerca de qué? Queremos insertar un enlace, muy bien, ¿de qué queremos que el lector pueda ampliar, por ejemplo, acerca de informática? ¿Ya? Y aquí podemos nosotros pegar el enlace de lo que nos hable de informática. Aquí tenemos varias referencias, vamos a tomar la primera, aplicamos, seguimos escribiendo. Pongamos que aquí tenemos un documento ya completo y este es un hipervínculo que nos va a remitir a una fuente que nos profundice acerca de informática. Ya por el tiempo no voy a, por ejemplo, ¿verdad? Ya podemos nosotros pegar el vínculo que queramos. No voy a profundizar en eso. Bien, entonces, permítanme saber si está todo claro hasta ahí. No sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta en relación a los documentos de Word. Vayan preparando, por favor, las dudas que tengan. Solo quiero tocar un punto antes de terminar en la parte de documentos de Word. Muy bien, entonces yo cierro acá, voy a la suite, en la suite voy a la parte de documentos y ahí me va a aparecer el documento que hice, que se llama capacitación diaria. ¿Qué pasa si yo tengo ya un documento hecho, lo tengo listo y quiero subirlo aquí? Muy bien, entonces es igual de sencillo, me voy a la parte del Drive, siempre en la suite, me voy donde dice, en este caso, nuevo, y aquí dice subir un archivo. Y tal como lo cargamos en un correo electrónico, vamos, seleccionamos, por ejemplo, en el escritorio, el documento, en este caso de Word, voy a tomar esta apuntes de cómputo y SQL, espero a que cargue, espero a que suba. Una vez haya subido, pues obviamente yo lo voy a tener para respetar ese orden aquí en apuntes de cómputo y SQL. Igual yo puedo eliminarlo, doy clic aquí en los puntos, le doy quitar. Si quiero compartir, sencillamente lo abro, ya sea el que haya subido, el que haya creado, pues tal y como yo necesite darle utilidad. Tengo aquí algunas plantillas también, como informes, carátulas, como fuera, tal y como nos lo ofrece Word, pues podemos utilizarlas, llenándolas, compartiéndolas y haciendo de ellas el trabajo colaborativo. Muy bien, entonces déjenme saber, por favor, estimados, si hay alguna duda que con todo gusto pueda resolverles, por favor, en relación a documentos de Google, si la hubiera.
Solo algunos comentarios, licenciado. Dice, excelente conferencia, muy útil para los estudiantes en este en tiempo de la pandemia. Me encantó, excelente herramienta, me será muy útil. Pura bendición el no tener que escribir. Herramienta, excelente servicio, todo ok, excelente capacitación. No hay pregunta, licenciado. Muchísimas gracias, linda Silvia. Por lo demás, ya por el tiempo no voy a ir a la parte de hojas de cálculo. Solo permítanme reforzar esto. Las hojas de cálculo, pues las tenemos acá también siempre en la suite. Hojas de cálculo, hablando de los Exceles, sumas, restas, lo que necesitemos y las presentaciones. Decía algo bien importante, Lic. Rafael, hace un momento. Alguien podría venir y decir, mire, está mejor Swipe, está mejor cualquier otro asunto de presentaciones. Esto es, usted utilice la herramienta que más se acomode, que usted prefiera, ¿verdad? Si usted quiere seguir utilizando aquí las presentaciones, entiéndase que la base que les acabo de dar en los documentos es la misma base que ustedes pueden utilizar sobre la hoja de cálculo y es la misma base que ustedes pueden utilizar sobre las presentaciones. En otras palabras, ustedes abren el documento, no se preocupan de guardarlos, va guardando automáticamente, pueden compartirlo con N cantidad de personas de su grupo, de su claustro, lo que quieran. Pueden subir tanto las hojas de cálculo como las presentaciones tal y como se los enseñó Word. Es decir, entiéndase la base de Word sobre las hojas de cálculo y sobre las presentaciones también. Por lo demás, pues muchas gracias por la oportunidad. Al igual que como dijo el Rafael, cualquier asunto que ustedes necesiten, con todo gusto estamos para servirles. No duden y sin ninguna pena preguntarnos y ahí estamos para apoyarnos y seguir creciendo como centro universitario. Gracias a todos y buenas noches. Muchísimas gracias, licenciado Arango. Muchísimas gracias, maestro Rafael González, por su tiempo. La verdad es de que el tiempo no solo es de la transmisión, sino que el tiempo de preparación que hay detrás de esta capacitación. Así que estamos todos muy agradecidos. Esperamos que los estudiantes pues puedan aprovechar estas herramientas. Y muy bien. Nos estaremos viendo en unas próximas capacitaciones. No sé si el licenciado Rafael quiere agregar algo. No, Linda, simplemente recordarles a los alumnos lo que ya hemos dicho. Estas son herramientas para ustedes, úsenlas, están disponibles y sobre todo ya aclaramos el punto que las herramientas no los limitan a que ustedes puedan llevar sus cursos. Con el usuario que ya tienen de Google creado, o perdón, de Moodle creado, ustedes pueden ingresar perfectamente a las clases que para el plan diario ya iniciaron desde lunes, después de que termina la conferencia, han estado recibiendo clases, y para los alumnos del plan sábado también iniciaron con capacitación el sábado pasado y algunas clases, y este sábado pues ya vamos completamente. Así que siempre vamos a tratar la manera de, lo hablábamos con la licenciada Silvia, si vamos encontrando algunas cosas más interesantes conforme nosotros también vayamos descubriendo nuevas herramientas, podemos irles preparando algunas cápsulas para que ustedes puedan aprovechar al máximo esto. La universidad está muy consciente de que las condiciones no son las que hubiéramos planeado. Ninguna de las carreras de la Universidad de San Carlos se planeó para hacerse 100% de forma virtual, pero estamos adaptándonos a los tiempos que nos tocan y créanme que aunque a algunos les pudiera parecer molesto, el Centro Universitario de Izabal no ha dejado de dar clases y eso tiene un mérito grande, porque en algunas facultades, algunos inclusive de la Universidad de San Carlos, pararon durante algún tiempo y eso solo viene en detrimento de la educación de ustedes. Nosotros estamos tratando la manera de que ustedes siempre tengan educación de calidad y por eso también hemos pasado en constante capacitación durante el mes de junio, hemos pasado en capacitación inclusive en Semana Santa, dándole las herramientas a los docentes, y sabemos que no todos manejamos la tecnología de la misma forma, así que pedirles a los alumnos que nos comprendan y que entiendan que también estamos nosotros en un proceso de aprendizaje y que poco a poco vamos a ir agarrando mucho más experiencia. Agradecemos
Ligda Silvia, por la invitación y por su coordinación en este tipo de temas, y esperamos que pues podamos estar en una nueva capacitación que se les pueda dar a los alumnos. Muchas gracias, licenciado Rafael. Queremos agradecer principalmente pues al Consejo Directivo, a nuestro director, el doctor José Adiel Robledo Hernández, a nuestra coordinadora académica, licenciada Zaida Berno, por las gestiones que están haciendo para que nosotros pues tengamos las mejores herramientas y dispongamos de una educación de calidad. Así que muchas gracias a ellos, muchas gracias a ustedes y gracias a ese equipo del CUNISAU que siempre nos apoya cuando nosotros pues lo solicitamos. Quiero mencionarles que todas estas capacitaciones han sido ad honorem. Ellos, los profesores y todos los que participaron dando las capacitaciones, pues no han cobrado ni un solo centavo por hacerlo. Lo hicieron con mucho cariño, se tomaron el tiempo necesario para preparar la clase y compartir con ustedes. Así que nuestro agradecimiento es enorme hacia los que han colaborado con nosotros. Muchísimas gracias y que pasen muy buena noche.